Y esto que te vamos a mostrar acaba de pasar en Tucumán al 5600. Exactamente, es un allanamiento en una chatarrería y han encontrado mucha cantidad de alimentos que tendría que ver con una actividad irregular vinculado a esa chatarrería. ¿De qué se trata? Almu, te vemos, te escuchamos. Bueno, fíjense que estaban realizando el allanamiento, encuentran alrededor de 15.000 kilos de comida en un container de barco, como pueden observar. Ahora cerraron las puertas para que no podamos mostrar en vivo lo que hay en el interior, pero hay 15.000 kilos de comida que están refrigerados. Además, estamos hablando de carne, de helado y de otros productos, y fue la gran sorpresa cuando encontraron esto. Los dueños están en el lugar, estaban impidiendo, como digo, que lo mostremos, pero no tienen habilitación, ese es uno de los datos. Y vamos a escuchar a Matías Figueroa Cauriza, que es el secretario de Control de Registros de la provincia, que está dando detalles. A todos estos negocios irregulares. Alimento que está de manera irregular y que está refrigerado. Está refrigerado porque es un container de los de barcos, sí, que vemos pasar habitualmente por nuestras costas. Está refrigerado con más de 15.000 kilos de alimento que no tienen la habilitación, no tiene obviamente el control de bromatología para poder tener estos alimentos aquí, que está colgado también por lo que pudimos detectar en la luz de la EPES. Esto obviamente consume mucha energía, este tipo de refrigeración, y que lo demuestra esto que hablamos, que estamos yendo a quienes nos roban. ¿Explicación le dieron los dueños? Que no tenían espacio en sus negocios, que alquilaron aquí, que pusieron un contenedor y que sabían que estaba irregular, pero igual lo hicieron aquí. ¿Lo van a secuestrar todo? Todo está en consulta con el fiscal, una vez que termine la inspección de obra municipal que está haciendo, con la clausura de la municipalidad por la irregularidad que tiene, se pone en consulta el fiscal y se va a secuestrar seguramente a la agencia de bienes decomisados de la provincia para que podamos tener la posesión de estos. ¿Qué tipo de negocio tienen? No sabemos el negocio, está en este momento distribuidora de alimentos de carne, pollo y helados a bares, por lo que dijo el dueño, pero solamente el comentario. En este momento, obviamente, se está llevando a cabo la inspección. En un container de barco, además, ¿no? ¿Es donde lo guardaban? ¿Con cámara frigorífica o cómo es? Cámara frigorífica, con cámara de seguridad dentro y afuera, también para controlar, porque pensemos que la mercadería que está dentro de este negocio es millonario. Digo, no es que estamos hablando de pocos alimentos, es mucho alimento que comemos todos los rosarinos en muchos bares, seguramente también a la hora de... Hay un tema muy sensible que tiene que ver con los alimentos de Nación. Está al lado, es dentro del mismo predio que inspeccionamos la chatarrería, el mismo domicilio. Al hacer las inspecciones vimos que estaba separado por un tapial, por eso dijimos al fiscal, che, queremos inspeccionar también porque es el mismo domicilio, se amplía y se controló. Y en teoría los dueños de la chatarrería le alquilan este lugar. Y también con lo de Nación, obviamente esto nosotros pensamos que es un comercio, por lo que vino el dueño del negocio, se ve una distribuidora, vino también con un utilitario que es de distribución de negocios, digamos, creemos que no tiene nada que ver a lo vinculado de los alimentos, también es carne envasada al vacío, es alimento más premium, por así decirlo. No tiene nada que ver entonces con lo que están repartiendo para comedores. Vamos a aclarárselo a la gente porque es un tema muy sensible que está en boca de todos. No, es una manera irregular que un comercio tenía almacenado su alimento, que al mismo tiempo son alimentos que consumimos todos cuando vamos a comer a algún lado. Y los vende, son alimentos que van hacia diferentes lugares, supermercados, bares. A mucho, por lo que decía el dueño, a la distribución a comercios, aún estamos esperando que el fiscal determine si hay detención o no, estamos haciendo las consultas en conjunto con la PDI, sí, lo que hay es clausura tanto provincial como municipal y causa, obviamente, por los allanamientos de todos estos cuatro lugares de chatarrería, y que siempre demuestra esto, ¿no? Que cuando hay control, no solamente encontramos lo que estamos buscando, sino que hay muchas más irregularidades que se van detectando, y por eso tanto provincia como municipalidad tiene que reforzar, por pedido del gobernador Puyaro y el ministro Bastía, los controles, porque encontramos más irregularidades. En esta oportunidad se encontraron con materiales robados en la vía pública, medidores, cable, etcétera. Encontramos en otros de los cuatro lugares, aquí muchos autopartes que no pueden justificar el origen, mucho material no ferroso, no cobre, pero sí material no ferroso. Lo que encontramos en otro lado son luminarias, y algo que está pasando después que empezamos con tantos controles es que empieza a bajar las denuncias por robo de cable. Esto es un buen síntoma porque quiere decir que mientras más control hay, la gente empieza a dejar de robar, los negocios empiezan a dejar de comprar y vamos debilitando este robo que estamos sufriendo. ¿Cuántos detenidos hay en total? ¿Cuántos detenidos? Cuatro chatarrerías inspeccionadas y clausuradas, tanto por municipio y provincia, y hasta ahora no tenemos detenidos determinados por el fiscal, sí las causas de cada uno de estos cuatro lugares con la identificación, obviamente, de los dueños, que el fiscal sigue el CUIG y la causa en marcha. Muchas gracias. Hasta ahí la palabra de Matías Figueroa Escauriza, que nos contaba lo que encontraron en este lugar, este container de barco, y fíjense que también se ven los tachos de helado al fondo, vacíos, que seguramente son los que se usan para después llenarlos y poder venderlos. Y ese container de
grandes magnitudes, es el que está lleno de carne, de pollo, como decía, y también de helado, envasado al vacío, listo para vender y refrigerado en buen estado. Es lo que nos decían, o por lo menos lo que han podido determinar hasta el momento. Están esperando también las actuaciones del fiscal para ver qué es lo que dicen. Vamos a hablar acá con algún... ¿Ustedes son los dueños de esta comida? Ah, son de la municipalidad también, perdón. Porque el dueño, vamos a intentar hablar con él a ver si nos da algún testimonio. Ahí lo vemos que están intentando explicar que, cuál es la irregularidad, porque lo que nos decían es que está alquilado al lado de la chatarrería. Vamos a ver si nos puede dar algún... Disculpa, ¿te podemos hacer una nota y nos cuentas de qué se trata? No, al dueño le digo. ¿Vos sos el dueño? Bueno, te queremos preguntar por esto, que hay lo que encontró la municipalidad en este allanamiento. Estaban en un episodio de rutina por una cuestión al lado de una chatarrería y nosotros tenemos acá un depósito, pero está todo en condiciones, la mercadería está todo en condiciones, ¿no? ¿Está habilitado? Ahí vino la gente de bromatología y dijo que estaba todo perfecto, así que no va a haber problema. El problema es que no tenían habilitación para tener acá la comida. No tenemos, es un lugar de guarda, por eso no, nosotros no trabajamos acá, es un depósito nada más. ¿A qué se dedican ustedes? Venta mayorista de carne. O sea, desde aquí distribuyen. No distribuimos de acá, distribuimos de otro lado, pero bueno, tenemos un depósito nada más. ¿Alquilado está esto? Es alquilado, sí. ¿Por qué nunca llegó? ¿Está aquí en este momento? Está acá y digo que está todo aprobado, la mercadería está todo en condiciones, está todo de frigoríficos habilitados, no hay ningún problema. ¿Por qué lo tienen en un container de barco? Porque son lugares que se la bancan al sol, que está a menos 20 grados, o sea, no hay ningún problema. ¿Qué tipo de alimentos hay dentro? Carne, y también dicen que estaban enganchados ustedes a la luz. No es así, está todo perfecto. ¿Y qué tienen factura de la luz, lo pagan? Está todo perfecto, sí. ¿Por qué se denunciaban eso desde provincia? Porque están buscando otra cosa en un vecino. Bien, pero entonces la luz, ustedes la pagan, no están enganchados. No, está todo perfecto. Bien, ¿y qué tipo de alimentos tienen ahí adentro? Carne. Saben que se lo pueden secuestrar, ¿no? Les pueden secuestrar todos los alimentos. No van a secuestrar nada porque está todo en condiciones. ¿Ah, seguro? Estamos seguros, sí. ¿Hacia dónde iban a distribuir estos alimentos? ¿Me disculpa, estoy... Muchas gracias. La palabra del dueño de la mercadería que se encontró en este galpón negó estar enganchado a la luz. Vamos a hablar otra vez con Matías Figueroa Estoriza. Negó estar enganchado a la red de energía eléctrica. ¿Ustedes lo pueden corroborar? Estamos llamando a la EPE y también no solamente carne de vacuna, vemos los tachos de helado que tienen al fondo, está lleno de helado, hay pollo, nosotros entramos, lo revisamos, hay pollo, hay helado, medialunas congeladas, hay todo alimento que se mezclan, que por bromatología no se puede mezclar. El pollo con la carne, con la harina y con el helado no puede estar solamente en un espacio, porque todo por una cuestión de salud. ¿Por qué va a dar el dueño la cara en cámara negando que está enganchado? Sí, no. O sea, ustedes lo ratifican, está enganchado. La EPE. Sí, sí, por lo que vieron la gente de inspección, ven los cables irregular, viene la EPE para hacer el control. Bueno, muchas gracias. Están esperando a la empresa provincial de la energía precisamente para que haga el control y ratifique que están enganchados a la luz. Lo que sí que se ve es una cámara de seguridad para evitar robos en uno de los costados de este container. Analía, Juan Pedro, se ve eso, y bueno, como señalaba, los tachos, y al fondo sería la chatarrería. Dos cámaras de seguridad tiene, una que enfoca directamente a la entrada y la otra que muestra la puerta de este container. ¿Van a entrar? ¿Podemos entrar con ustedes? A ver, porque claro, está bromatología en este momento, según nos indicaban, pero vamos. Y aquí tenemos la caja de la energía eléctrica, pero no vemos medidor por ningún lado. Así que, no sé, fíjense, este es un detalle también que tendrá que corroborar la EPE. Cuando llegue todavía no... Vamos a entrar, ahí nos permiten la entrada. Bueno, acá la parte trasera, donde se ve, esto quiere decir que está enganchado. Claro, sí. Bueno, la parte trasera donde se ve que podría, lo tiene que ratificar la EPE, estar enganchado este local, este galpón, a la red de energía eléctrica. Disculpe, bueno, ya salimos, queríamos mostrar eso, uy, porque ahora está cerrada por completo la... está cerrado ese contenedor, pero bueno. La información, Analía, Juan Pedro, es esa. Nos cierra la puerta el dueño porque no quiere que mostremos más, pero bueno, la información la tenemos y ahora están aguardando que llegue la EPE. Lo que sí le está pidiendo tanto la provincia como la PDI es que dejen la puerta abierta porque están entrando y saliendo porque tienen que realizar distintas medidas que tienen que ver con este allanamiento.
Claro, además la luz que lleva el contenedor, es un contenedor, sí. Imagínense, a 20 grados bajo cero fue lo que dijo, 20 bajo cero, imagínense la cantidad de energía eléctrica que debe consumir eso, totalmente. Que son contenedores de barco, ¿no? Para trasladar mercadería en barco. Exactamente, y que cruzan, claro, el océano. Que cruzan, ¿no?, el océano, el continente, o sea, a otro. Debe llevar. ¿Y lo que vale un contenedor de estos? Lo que vale. Para una empresa... local, es no altísimo, ¿sabes?, el valor. En cada bar, en cada restaurante, las cámaras frigoríficas es parte de lo más caro que tienen, que son heladeras pequeñas, mucho más pequeñas, que son heladeras donde se guarda, sí, comida. Es más, es como una cámara enorme esto para cualquier lugar. Vale el contenedor y vale, sí, como decías, mantenerlo. Ana, la electricidad. Claro. Son dos cuestiones diferentes. Por, sí, un lado, el allanamiento de la chatarrería, ¿no? Ahí va... Por un lado. Y por otro, Almu, esto que decíamos, el contenedor. Ahora, el dueño negó todo. Esto que se lo encontraron por, claro, sorpresa. Claro. Y la pregunta es, ¿esto no era lo que buscaban? ¿Se comunica con la chatarrería? ¿Es todo parte, sí, del... De porque son el dueño dice que es al, claro, lado, que no es el mismo lugar. Mira, fíjense, esta es la entrada a la chatarrería. Fíjense que es un predio muy grande. Entonces, lo que encuentran cuando vienen acá y ven todos los elementos que tienen que ver con la chatarrería, que también es mercadería que se investigó, se encuentran con este tapial. Y les llama la atención porque dicen, ¿pertenecerá a la misma, al mismo dueño? ¿Será parte de lo mismo? Y les cuentan, no, está subalquilado, está alquilado a otra persona, y ven el container, entonces deciden también pedir una orden de allanamiento para poder acceder a este otro sector que pertenece al mismo predio pero que está dividido, y es cuando se encuentran ese container con los 15.000 kilos de mercadería, de carne, de pollo, también de helado. Bueno, y continúan con la investigación, ven los cables, les llaman la atención, por eso se llevaron a cabo todo este tipo de medidas, está bromatología en el interior también, comprobando el estado de la mercadería, pero venían a allanar esta chatarrería, está acá el cartel, compro metales y chatarra, y después de eso, estaban realizando cuatro allanamientos en simultáneo, es cuando les llama la atención lo que había del otro lado del tapial, porque les marcaba que pertenecía al mismo predio. Me quedaría con lo que vemos, ¿no? Porque el dueño decía, nosotros hacemos distribución de carne. Claro. Pero adentro se ven los tachos de helado. Claro. Es decir, eso es innegable, porque están ahí los tachos de helado. Y lo que nos dijeron desde las autoridades de la municipalidad es que adentro pueden chequear y han corroborado pollo, helado, cosas que ni siquiera se pueden poner juntas, ¿no? Por la contaminación cruzada. Sumado a lo que han dicho de que están colgados de la luz. Alimentos que se entiende por lo que nos han dicho tanto los funcionarios como el propio dueño, eran, vamos a decirlo en pasado, distribuidos a locales gastronómicos. Claro. O sea, es alimento que se consume. Ellos y que, tienen lleva, una... que llega a un consumidor, que seríamos nosotros. Tienen, o sea, una distribuidora, persona, pero tampoco la tienen ahí. Sería como que en la distribuidora les quedó chica y se armaron este contenedor en este lugar, Almu. Así es lo que nos contaba el dueño y también contaba eso, que les quedó chica, que este no es el lugar, o sea, no, obviamente no tiene aspecto de que sea el lugar oficial, por eso nos señalaban que no tenía habilitación, que tienen todo envasado al vacío, según los dueños no están cometiendo ninguna irregularidad porque está envasado al vacío tanto la carne como el pollo, después si hay helado veremos qué dice bromatología porque va a ser importante la información que den después de realizar la inspección. Bueno.